Estamos tan acostumbrados a estos inventos que aún no sabemos cómo llegaron a nuestras manos. Apuesto a que les gustaría conocer a quienes tomaron materiales y formas de energía que ni siquiera imaginamos y los transformaron en la cantidad justa y con la calidad suficiente en los productos que hacen más fácil nuestra vida. Les presento al ingeniero químico. Todo un artífice de la transformación a gran escala. Un ingeniero químico es un profesional formado dentro de la química, la física, las matemáticas, las ciencias sociales, la economía y la administración. Esto le permite manejar y transformar la materia prima dándole un valor agregado. Es una persona que transforma física o químicamente unos materiales en otros productos que son útiles para la sociedad. Si nosotros nos quedamos mirando a nuestro alrededor, vamos a encontrar una enorme cantidad de aplicaciones de esa ingeniería química. Cuando miramos una ventana y vemos un vidrio, ese vidrio lo produce la ingeniería química. Si nos quedamos mirando un muro, la película de pintura con la que está cubierto, o el cemento con el que están unidos los ladrillos o los bloques o las piezas que se hayan utilizado, pues son resultado de la ingeniería química. Aunque la ingeniería química es una carrera relativamente joven, justamente el año entrante cumple 125 años, se ha convertido en una herramienta insustituible en el mundo de hoy. Es un eslabón obligado en todas las industrias. Obviamente en la industria de productos químicos, pero adicionalmente forma parte de cadenas productivas, por ejemplo, en la electrónica, en las telecomunicaciones, en la biotecnología, en los escenarios energéticos y en muchas otras ramas de gran importancia. Es por eso que el campo de acción de un ingeniero químico es innegablemente amplio. Pero el mundo ya no es el mismo. Y por ende, la ingeniería química tampoco. Desde el punto de vista tradicional, lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela es que el ingeniero químico es aquel que convierte un proceso desarrollado a nivel de laboratorio por un químico a nivel industrial. El ingeniero químico trabaja con procesos industriales de gran escala, mientras que el químico trabaja fundamentalmente con magnitudes más pequeñas en el laboratorio. Son dos profesiones complementarias. El químico puro tiene su escenario en el laboratorio y el ingeniero químico en la planta. Por eso se dice que lo separa la puerta del laboratorio. El químico establece la cinética de la reacción y el ingeniero químico, con base en esa cinética, diseña reactores y plantas industriales. Esa era la visión típica del ingeniero químico en los años 70. Era básicamente un ingeniero de procesos cuyo papel principal era el diseño de los procesos, en el sentido del que él diseñaba los intercambiadores de calor, diseñaba los absorbedores, diseñaba las torres de destilación. Eso ha cambiado con los tiempos. Cada vez vamos también hacia materias más especializadas. Y la otra cosa es la introducción de los procesos biológicos, la importancia cada vez más de utilizar la bioingeniería o pues toda la parte bioquímica. Así como en el siglo XX tuvimos la dimensión de la química basada en la petroquímica, en este siglo XXI iremos a asistir a un resurgimiento de la ingeniería química a partir de la química verde, y ahí el país tiene mucho que hacer. Y eso tiene campos enormes, porque hoy en día hay muchos materiales que se pueden producir utilizando además organismos biológicos, usando bacterias, usando enzimas, etcétera, etcétera. De tal forma que los textos que antes nosotros veíamos
simplemente de diseño de procesos, empezaron a incluir la parte de diseño de productos. Y no es raro hoy en día ver uno en ingenieros químicos trabajando en laboratorios, diseñando productos a pequeña escala y llevándolos a grande escala. Y junto a ese campo hay otro campo muy interesante, que es la parte del medio ambiente. Nuestra profesión nos ha permitido ser los únicos profesionales capaces de transformar los desperdicios, la basura y los residuos peligrosos en productos útiles para la sociedad de forma rentable. Ahí el ingeniero químico está muy capacitado, primero porque al ser la persona experta en el diseño de procesos, es también la persona experta en el proceso de diseños limpios. Poder seguir ejemplos como el de Brasil, donde ya tienen sus estudios de química verde al año 2030 y muestran las rutas desde la ruta de la termoquímica, de la sucroquímica, de las refinerías a partir de biomasa, y deberían ser los campos de trabajo que desarrolláramos a partir de la ingeniería química. Colombia no imagina la gran riqueza en biodiversidad que tiene. Muchos productos naturales, minerales, especies vegetales, etc. Colombia podría incursionar con un excelente apoyo estatal y también de la industria privada en el tema del desarrollo de productos, justamente aprovechando esa gran biodiversidad. Transformación del petróleo, el gas y sus derivados, industrias de alimentos y bebidas, plásticos y polímeros, industria textil, papelera, minera, automotriz, siderúrgica, de fertilizante, generación de energía, biotecnología, investigación, productos naturales. Hay más de un sector de la industria que necesita a los ingenieros químicos. Pero en Colombia, ¿hay alguien que los necesite a ellos? Mire, los ingenieros químicos son, en la industria química, son absolutamente el corazón. Industria química, toda aquella que transforma materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. Entonces es algo absolutamente necesario, porque no se necesita solo quien se invente el proceso, sino que quien lo haga práctico, rentable, funcional en grande escala. Entonces es una parte absolutamente esencial. Es como en un carro, es el motor del carro. La ingeniería química cubre más campos de acción de los que normalmente la gente conoce. Con ella nosotros diseñamos, construimos, montamos, operamos, establecemos factibilidad y viabilidad económica a los proyectos micro y macro. Somos fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Uno puede diseñar un proceso químico, puede diseñar una planta química. Uno puede trabajar también en la implementación de ese diseño, en la puesta en marcha. Uno puede trabajar en el arranque. También el ingeniero químico puede trabajar en la operación. En primer lugar, en Colombia quizás hemos tenido un proceso de desindustrialización más que de industrialización. Entonces, quiere decir que necesitamos cada vez más ingenieros químicos y aún más químicos también para poder desarrollar la industria del país. Un ingeniero químico también podría trabajar en la parte de compra de materia prima, muy importante porque él puede auditar las características de esa materia prima y también puede, desde luego, trabajar en el mercadeo y la venta de los productos. Yo personalmente soy ingeniera química y considero que el que tengamos ingenieros químicos en nuestro staff permite atender a nuestros clientes, ingenieros químicos en la industria, de una forma más solvente técnicamente. Un ingeniero químico también puede trabajar en investigación. Un ingeniero químico también puede trabajar en la dirección, en la administración de una compañía, de una empresa, sin que se excluyan otras posibilidades, digamos, en la docencia, en la dirección de algunas entidades. Cuando un ingeniero sale de una universidad colombiana, que además es muy buena, puede ir a trabajar en cualquier lugar del mundo, en cualquier compañía del mundo, porque nada, la ingeniería química es igual en todo el mundo. Un escenario donde normalmente nos omiten es en la cristalización de proyectos de inversión. Nos reemplazan economistas, ingenieros industriales, administradores de empresas
desconociendo que en la preparación del ingeniero químico nos preparan para analizar y presentar diferentes alternativas y escoger la más viable. Sinceramente, son muy pocas las personas afuera de la industria química o de la industria de hidrocarburos que saben cuál es el trabajo del ingeniero químico. Entonces, muchas veces los jóvenes que tienen aspiración a hacer una carrera de ingeniería ni tienen claro cuál es el lugar que tienen los ingenieros químicos en el mundo de la industria. En Colombia ha habido un problema y es que no hay una real orientación profesional en los colegios. Yo pienso que la difusión o cosas como este video, hacerlo conocer de las diferentes áreas de la industria, permitiría conocer un poco más de los campos de aplicación de la ingeniería química. Independientemente de lo anterior, se puede decir con mucho orgullo que en Colombia el nivel académico de la ingeniería química es de muy elevada calidad. Nosotros debemos tener una formación en la que creo que uno de los principales elementos que tenemos es aprender a aprender, aprender a estudiar los problemas y a buscarle soluciones desde el punto de vista de la ingeniería misma, de una forma muy creativa. Para nuestros abuelos, ¿qué iban a imaginarse eso? Que uno iba a ir a un supermercado, le iban a cobrar por el agua. Piensen eso. Y ahora después nos vamos a cobrar por el aire y el agua. Entonces, el mantener nuestras fuentes y todo eso es fundamental. Y ahí el ingeniero químico tiene un papel crítico. El ingeniero químico, un profesional de la transformación a gran escala. Un ingenioso ser humano que siempre estará listo a facilitarnos un acceso más seguro, más rápido, más responsable y menos costoso a los avances de la ciencia y la tecnología. Ingeniería química, motor del desarrollo.